¿Qué tal, mis sticker aficionados? ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar un video como ustedes pueden sacar estimados usando CorelDRAW 6, que es el software que nosotros usamos para darles a nuestros estimados a nuestros clientes. Y una herramienta muy básica que ustedes pueden usar ahí mismo en CorelDRAW 6 para saber las dimensiones de los carros, ¿no? Algo que nosotros, muchos clientes, es que nos llaman y que quieren que vayamos a tomar dimensiones. Y con esta herramienta útil, nosotros no tenemos que ir personalmente a medir el carro, sino que usamos la información que nos da el cliente, y con eso vamos a saber qué tan largo y alto está ese carro para saber qué tanto material vamos a usar. Y bueno, les voy a mostrar ahorita más o menos cómo, más o menos, ustedes lo pueden hacer también para que ustedes usen esa herramienta, ¿no?, y se les haga útil. Ok, lo primero que vamos a hacer, amigos, vamos a entrar a Google, claro, y vamos a buscar una van, que en este ejemplo vamos a usar una Chevy Express 2010. Y como ven, ahí me está dando Google las dimensiones de esta van, que son entre 224 pulgadas a 244 de largo. Y pues bueno, vamos a buscar una imagen de esta ven, de preferencia una imagen que sea larga, que esté completa, que se mire toda la ven, para que así sea más precisa la medida, ¿no? Y aquí vamos a usar esta imagen que está aquí. Vamos a copiar la imagen y ahorita la vamos a pasar a transferir a nuestro software, que es CorelDRAW 6. Y ahorita vamos a usar esta herramienta, vamos a chequear de nuevo, asegurarnos las dimensiones, que son 224 a 244 pulgadas de largo. Y bueno, yo voy a usar una entre medio, que es 234. So, vamos a usar esta herramienta que miran aquí a la izquierda. Esa herramienta sirve para dar una medida, es como una cinta para medir, y ahí me está diciendo en pulgadas 234. Ahí está la línea, vamos a hacer una línea de 234 y así la vamos a dejar. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a poner nuestra imagen de la van de atrás hasta enfrente, asegurarnos que va a estar bien a la medida, para que así tengamos una medida exacta de las dimensiones de la van, y para saber con una precisión, no va a ser 100%, yo diría que un 80-90% de preciso va a ser la medida. Normalmente a mí nunca me ha fallado, ha sido muy casi perfecta las mediciones. Y como ven, ahí ya está a la medida de enfrente a atrás. Y vamos a usar esta imagen de este dibujo, que es una plomería. Vamos a usar esta, y ahí más o menos es como se miraría esa estampa en esa van. Y ahorita les muestro más o menos qué dimensión va a dar. Ahorita con esa medida vamos a saber qué dimensión van a hacer toda esa imagen. Y vamos a escribirle aquí algo, vamos a ponerle plomería ejemplo, y la vamos a hacer grande. Y vamos a tomar en cuenta que todo esto, todo lo que pongamos, escribamos, va a ser la medida como se va a mirar en la venda. Así va a ser exactamente ya como se va a ver la venda, ya que la pusimos a la dimensión que nos dio Google. Y ahorita vamos a acercarla, hacerle zoom in. Vamos a acercar la imagen para que miren, ahí está. Eso que se está ahí, se miran, está 83 pulgadas .8 de largo por 9.3 de alto. Y este dibujo está 23.4 por 22.6 casi de alto. Esa es la dimensión que esta estampa tiene, ¿no? Y así es como ustedes pueden mandarles esas imágenes a su cliente, y ustedes ya van a saber qué tanto material van a usar. Por eso es importante que sepan eso. Ahora lo que vamos a hacer es mirar la altura del carro, que es 83 de alto, y vamos a asegurarnos que es precisa la medida. Antes de darle un estimado al cliente, vamos a asegurarnos que la altura también encaja, que es casi correcta. Y si pasa más de 5, no es muy correcta. Pero como ven, está 84, así que es muy cercana a esa medida. Y yo diría que esa es la medida precisa. Así que esa es la dimensión ya completamente correcta de la dimensión. Y bueno, amigos, como ven, esa es una medida más o menos como nosotros le hacemos, para que ustedes más o menos se den una idea como nosotros mandamos estimados. Y en el siguiente video te invito a que lo mires, lo voy a poner aquí. El video que sigue va a ser de la fórmula que usamos para
dar precios nosotros. No, los precios que voy a dar en ese video no son los exactos que damos nosotros, pero es una para que se den una idea ustedes, ¿no? Y esto es importante, esta herramienta que usen. Primero sepan la dimensión del auto antes de mandar un estimado, porque a veces es difícil decirle un estimado a un cliente cuando no sabes qué tanto material vas a ocupar. Así que te recomiendo que uses esta herramienta, que es muy básica y muy útil para ti. De nuevo, muchísimas gracias por su apoyo, amigos. Gracias por todos los que se suscribieron, por los que nos dan like, por los que comentan. Eso nos ayuda muchísimo a nuestros algoritmos y de nuevo se los agradecemos muchísimo. Y pues bueno, los invito a que chequen el siguiente video, que va a ser de los precios. Bueno, nos vemos en breve.